Welcome to a virtual visit to Villa Aurora. The former exile residence of Lian and Martha Feuchtwanger has been home to an interdisciplinary artist residency program since 1995. Today we focus on the Feuchtwanger Fellowship, which Villa Aurora in cooperation with USC Libraries and Reporters Without Borders awards to international journalists and authors who tackle human rights issues and are working under difficult circumstances in their home countries. With this program, we commemorate the artists and intellectuals who fled Germany in the 1930s and 40s, finding refuge in the United States, and call attention to the fact that censorship and oppression of free speech are still occurring today. Regarding, as the mission statement of Reporters Without Borders puts it, the right to be informed and to inform others as a basic human right. Reporters Without Borders has knowledge of 23 journalists and four media assistants killed on the job in 1921 to date. Villa Aurora's 2021 Feuchtwanger Fellow is Emir Olivares, a reporter for La Jornada, one of Mexico's most influential daily newspapers, where he focuses on human rights violations, migration, corruption, and foreign affairs emir has spent a year under protection of the mexican government unable to write under his own name after he reported on drug deals on the campus of the university in mexico city during his stay in los angeles he did extensive research on the situations of immigrants from latin america and the american dream Emu will discuss this project as well as his work in Mexico with Laura Castañeda, professor of professional practice of journalism at the USC Annenberg School for Communication and Journalism. Before joining USC, Laura taught at Temple University and worked as a staff writer, editor, and columnist for the San Francisco Chronicle, the Dallas Morning News, the Associated Press in San Francisco, New York, and Mexico. Her Freelance work has appeared in the New York Times, The Atlantic, and Columbia Journalism Review, just to name a few. I would like to thank Laura and Amir, Michaela Ullmann and our partners at USC Libraries, Reporters Without Borders, and last not least you for tuning in. ¿Cuál es tu interés en el tema migratorio? Bueno, eh, todo viene eh, porque en la, mi historia como reportero he cubierto el tema de derechos humanos y la migración es parte del tema de derechos humanos. Y cada vez que me daba cuenta que los migrantes pasaban grandes dificultades para poder eh, alcanzar un estilo de vida, un una mejor vida eh, era duro y así fue poco a poco encaminándome a, a, a justamente la cobertura de este, de este tema y con cada historia que yo conocía de migrantes o cada dato que sabía o cuando sabía, cuando podía reportear cómo eran las condiciones en sus países me iba interesando más, me iba interesando más y pues ahora es como ocupa, la, ocupa gran parte de mi tiempo como reportero de, de, mi, de, mi, de mi atención. la cobertura al tema migratorio. Eh, actualmente creo que es una crisis bastante grande a nivel mundial, no solo en la región. pero en nuestra región, méxico, centroamérica, latinoamérica, estados unidos, eh, es impresionante las cifras eh, más recientes de las autoridades de estados unidos. Eh, las autoridades migratorias hablan de, en lo que va del año fiscal, de octubre de 2020 a agosto del año 2021, más de un millón y medio de migrantes han sido detenidos por las autoridades migratorias, por la Border Patrol. Eh, esto es impresionante, es un número altísimo, eh, creo que es histórico en... en, en los datos eh, de migración, el más alto quizás en la historia, y esto refleja que algo está pasando en el mundo. ¿no? Hay lugares donde es imposible vivir por la pobreza, por la violencia, porque hay amenazas, eh, y la gente busca una mejor vida. Y, y por muchos años la gente ha creído que llegar a Estados Unidos, el sueño americano, es posible. ¿Cómo impactó tu estancia en Los Ángeles para ampliar tu visión del tema migratorio? Fue, un, fue muy fuerte, porque yo estando en México, report, eh, trabajando como reportero en México, regularmente es, o, o mis entrevistas eran con migrantes, mis entrevistas cara a cara eran con migrantes que tenían el deseo de llegar a Estados Unidos. ¿no? Quizás se quedaban en México porque veían una opción en México, pero su deseo al principio, cuando salieron a sus países, era llegar a Estados Unidos. Y no había tenido la oportunidad de entrevistar cara a cara y profundizar con migrantes que ya llegaron a Estados Unidos. Tal vez había tenido llamadas telefónicas, pero al final no es lo mismo. Eh, aquí pude conocerlos, quizás alguno me permitió entrar a su casa. Eh, y te das cuenta que, que el sueño aparentemente lo alcanzaron, pero no del todo, porque. Su vida quizás ha mejorado en lo económico, pero no en otros aspectos. Eh, y ha sido duro para ellos, lo saben, pero pues ahí siguen trabajando y los vemos todos los días en este, en este país, en esta ciudad, ¿no? en, en los restaurantes, en todos los servicios, quizás son conductores de Uber, trabajadoras en el hogar o nannies. Eh, y si entras y profundizas en los restaurantes, las cocinas están llenas de migrantes latinos mexicanos muchos de ellos y entonces aquí están creo que han demostrado que no le tienen miedo al trabajo y eso es muy importante pese a todo la hipótesis de tu proyecto de investigación apunta para alcanzar del sueño americano entre los migrantes que llegan al EU existe el sueño americano para los migrantes Creo que existe, por lo que he visto, eh, gracias a este proyecto que tengo o que emprendí, gracias al fellow, al fellow de Villa Aurora, and Thomas Mannhaus, eh, lo, los pocos migrantes que pude entrevistar en estos tres meses eh, ha sido duro. Han tenido que esforzarse mucho para alcanzar el sueño americano, o quizás algunos lo han tenido que postergar. Recuerdo el caso de un hombre mexicano que llegó en los años 80 a Los Ángeles con la intención de trabajar cinco años juntar din ahorrar dinero y regresar a Yucatán de donde es él en, en el sur de México para eh, comprar unas tierras un rancho y poner una granja con animales y de eso vivir eh, pues casi 40 años después él sigue aquí eh, trabajando eh, trabaja como conductor de camiones de, de carga y también es en sus tiempos libres es conductor de Uber y, y pues él mismo me dijo pues lo he prorrogado mucho mi sueño era regresar a México y lo he prorrogado mucho tiempo porque sigo aquí claro hoy sus hijos uh, tienen están yendo al colegio han tenido mayores oportunidades que él y es en lo que hoy él está interesado, ¿no? Que sus hijos puedan tener una carrera, ah, incluso en ¿no? un college universitario, eh, no necesariamente en una universidad de renombre, pero que puedan tener una mejor condición de la que él tuvo. Y dice que cuando él termine eso, pues sus hijos ya tengan una, una, una licenciatura, una carrera, él regresará a Yucatán y por fin podrá alcanzar su sueño o tengo el caso de otro compañero que entrevisté mexicano que llegó hace 20 años y le fue muy mal de hecho vivió en las calles como homeless porque él vivía en su carro no le alcanzaba para el salario era muy bajo que él percibía él trabaja en la construcción y entonces él vivía en su carro y un día le robaron su carro entonces tuvo que vivir mucho tiempo en las calles después pudo volver a comprar otro carro y él vivía en los estacionamientos en los parkings del Home Depot, de Target, Jones. Ahí dormía en su carro, se bañaba en, en espacios públicos, iba al sanitario en espacios públicos. Y hoy tiene una ha, empe ha empezado con una empresa de camiones de carga porque ganó la lotería en Estados Unidos. Entonces él tuvo mucha suerte, se esforzó demasiado y hasta que ganó la lotería él pudo emprender un pequeño negocio con tres camiones que ahora tiene para la carga, ¿no? O hay otras historias que he encontrado de salvadoreños, por ejemplo, una mujer salvadoreña que pues desafortunadamente perdió, acaba de llegar, llegó hace como tres, cuatro años y perdió a su hija, la desaparecieron en El Salvador por la violencia. Ella salió huyendo y actualmente pues se dedica a trabajar en en la limpieza de restaurantes o de casas o de farmacias, donde encuentra trabajo y ella no quiere estar aquí, pero no dice que no puede regresar a El Salvador porque si regresa la matan. Entonces, encuentras diferentes historias. Puede ser que el sueño sí se cumpla, pero pues, no, no del todo. ¿no? Hay, hay, hay personas que en sus países eran médicos, contadores. Tenían alguna profesión y aquí están trabajando en la pizca del, como le llamamos, de la cereza, de la fresa, en los campos, o en la limpieza, o en los servicios. y No tiene nada que ver con su carrera universitaria que, que pudieran ejercer. ¿Qué es para ti el periodismo? Eso no. Es una. Es, es duro definir el periodismo, pero para mí el periodismo es mi, mi pasión. Desde hace muchos años lo amo, amo, amo mi trabajo, amo hacer periodismo y desde hace mucho tiempo pienso que el periodismo es un trabajo social, eh, un trabajo con el que quizás puedes aportar algo para que cambie ligeramente, no sé, para, para bien eh, la sociedad o la vida de alguien. Eh, eso es para mí el periodismo. Eh, es muy duro. Hacerlo y ejercerlo, más en países donde la violencia está muy fuerte y donde acceder a información también es muy difícil ¿no? porque hay poca transparencia. Pero es un reto, es un reto cada día y sí, es mi pasión. Y es un gran trabajo de tiempo completo y, y no sabría qué hacer sin el periodismo. ¿A qué se enfrentan los periodistas en México? ¿Hay limitaciones para el ejercicio del periodismo en tu país? Sí, las hay, eh, pero es variable. Depende en qué medio estás trabajando, depende en qué estado del país te encuentras. Pero yo creo que la mayor, el mayor problema que hoy enfrentan los periodistas en México, o que enfrentamos los periodistas en México, es la violencia. Porque hay muchos asesinatos, hay muchos periodistas en riesgo, muchos periodistas amenazados, otros tantos desaparecidos. Y la justicia está ausente. No hay justicia para los periodistas ni para nadie. Eh, y esto genera que los grupos que atentan o que agreden a los periodistas lo sigan haciendo. De eh, cifras que aquí tengo, por ejemplo, hablan de. Eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en, el, en México reporta 171 periodistas asesinados del año 2000 a julio de 2021. En 21 años, 171 compañeros han perdido la vida, bueno, les han quitado la vida, ¿no? Por, por ser periodistas. Eh, y también en este periodo. Hay 23 periodistas todavía desaparecidos que no se sabe si fueron asesinados o dónde están. ¿No? Estos son datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que podemos hablar de datos oficiales. Hay otras organizaciones como Artículo eh, 19, organizaciones civiles no gubernamentales que que hablan de en ese periodo de 140, 142 periodistas asesinados. Todos por causas relacionadas a su labor como periodistas, no porque los intentaron asaltar, no porque eh, fue un error, eh, todos por causas relacionadas con su trabajo, porque hicieron investigaciones periodísticas. Eh, y otros retos que enfrentan o otros riesgos que enfrentan los periodistas en México es que es difícil, es difícil el ejercicio porque es cerrado y la corrupción de muchos años en México generada por un partido que estuvo en el poder por más de siete décadas, eh, creó vacíos en la libertad de expresión. Y muchas veces los propios gobernantes tienen acuerdos, bueno, tienen acuerdos con los criminales y ahí generan violencia contra los periodistas, pero por otro lado, los gobernantes tienen acuer o los criminales tienen acuerdos con medios de comunicación. Y muchas veces tú como periodista presentas una investigación y te dicen, uy, no, no podemos publicarla porque el presidente municipal de cualquier municipio, de cualquier ciudad del, de México, paga publicidad. Y como paga publicidad, pues no le podemos pegar. De hecho, había un, un expresidente mexicano que dijo, yo no pago para que me peguen. Él pagaba publicidad en los medios para evitar. Que fueran en los medios críticos con él. Y eso se ha vuelto o se hizo muy común en los medios en México. ¿no? Los medios de México dependen de esa publicidad oficial y por tanto, muchos periodistas, pese a ser muy buenos y tener muy buenas investigaciones, no pueden publicar eso en sus propios medios. La situación en el país de violencia contra periodistas es homo homogénea. ¿A quién afecta la violencia contra los periodistas en México? No es homogénea. Eh, eh, hay distintos estados donde se concentra más muertes, más asesinatos, más violencia, más amenazas. Regularmente son estados donde hay mucho crimen, el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles de las drogas. Eh, los cuatro estados que más crímenes tienen son Chihuahua, son Veracruz, no, Chihuahua, Veracruz. Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas, que son estados donde hay presencia de muchos cárteles y donde se concentra la mayoría de los asesinatos de periodistas. Eh, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 sacó un reporte en donde hablaba incluso de zonas de silencio en México, particularmente en Tamaulipas, que está en el norte, muy cerca, bueno, en la frontera con Estados Unidos, con Texas. Donde hay autocensura de los propios medios a causa de la violencia, para evitar que lo sigan matando, para evitar que lo sigan persiguiendo. Eso me parece muy grave. Y la violencia no solo afecta a los periodistas, de mi, desde mi punto de vista, sino afecta a la sociedad, porque la sociedad nos está informando. Cuando el periodista se autocensura por miedo, cuando el medio tiene que evitar publicar ciertas cosas porque amenazaron a sus periodistas, cuando el medio no publica cosas porque le paga cierta autoridad para que no publique, o cuando asesinan a un periodista, lo que, la que pierde, según yo, es la sociedad, son los ciudadanos, porque están, no están siendo informados. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de periodistas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó poder en 2018? Eh, es, es duro. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador me parece un hombre con muy buenas intenciones, un hombre, un buen hombre eh, que prometió resolver los crímenes contra periodistas, prometió más seguridad para los periodistas, pero no, no se ha cumplido. Eh, eh, hasta ahora los periodistas siguen, siguen estando en riesgo. El propio, el propio Ministerio del Interior de México habla de que en este periodo del presidente eh, más o menos han sido asesinados, aquí tengo el dato, eh, han sido asesinados eh, 43 periodistas de diciembre de 2018, que el presidente López Obrador tomó el poder, a julio de este año 2021. Es una cifra alta eh, para un gobierno que se dice de izquierda, para un gobierno que ha prometido, que prometió eh, resolver los crímenes de periodistas, que en tres años de gobierno haya más de 40 crímenes de periodistas, me parece grave y creo que el presidente tiene que cambiar la estrategia en ese sentido, exigir más a las autoridades de justicia, valga la redundancia, que se haga justicia. Y llevar a la cárcel a, a los que ejecutan las órdenes de matar, pero también a los que ordenan matar periodistas. ¿Cómo se transformó tu vida y profesión luego de recibir amenazas? Se transformó, sí, sí hubo un giro bastante fuerte, quizás de 180 grados, porque te sientes en riesgo ahora todo el tiempo, te sabes en riesgo. Eh, yo vivo hoy por el mecanismo de protección de, a periodistas que es del gobierno, justamente del Ministerio del Interior. Eh, vivo con eh, escoltas, eh, bodyguards, guardaespaldas, todo el tiempo eh, detrás de mí. Eso mismo ya te hace sentirte en riesgo. Saberte acompañado de dos personas o de varias personas que te están cuidando, protegiendo. Eh, ya te da riesgo. Eh, incluso cuando llegas a un evento social, mucha gente se desconcerta, ¿por qué vienes acompañado? ¿Qué? ¿Quiénes son estas personas? Eh, familiarmente me, me transformó la vida porque era imposible ocultarle a mi familia de qué se trataban las cosas. Eh, personalmente también, porque pierdes intimidad. ¿no? Al final, estas personas están contigo gran parte del día y se dan cuenta de todo lo que haces. Si, Vas al cine, si vas a, leer a un partido de fútbol, si, vas a, si te pones borracho en un bar, ¿sabes? Este, si pierdes totalmente la intimidad. Y, y se transforma también en el sentido de, de que sabes que quizás hoy o mañana ya no despiertas o hoy no terminas el día. Y a veces en México, y también se da entre los periodistas, Normalizamos la violencia. Entonces, ah, no te preocupes, no va a pasar nada. No es tan grave. Eh, si te quisieran matar, ya te hubieran matado. No sabemos. O sea, otras muchas personas me han dicho, no sabes, quizás la guardan muchos años y en tres, cuatro años vienen y, 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 y te disparan. ¿Qué sé yo? Entonces, sí, es, es vivir con, constantemente en la cabeza con: estoy en riesgo. Y bajo ese riesgo tengo que seguir trabajando y quiero seguir trabajando y quiero seguir haciendo periodismo porque como dije hace rato es, es mi pasión. ¿Piensas que esas amenazas están relacionadas con tu trabajo? Desde mi punto de vista sí, aunque las autoridades de justicia dicen lo contrario, porque justamente fue lo que me dijeron. Eh, cuando recibí las llamadas, el, la persona que se acercó a decirme que estaba... En riesgo, eh, me dijo, fue por tu trabajo, porque publicaste el asunto de la venta de drogas al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante de México, el campus más grande universitario en México. Eh, estás, tocaste intereses y te quieren matar. Eso fue lo que me dijeron. Y el tipo primero me marcó por teléfono. Y después se presentó conmigo y mi jefa, mi entonces jefa, en su oficina para decirnos eso. Eh, se inició un proceso de investigación, pasaron dos años, no, nunca se avanzó en la justicia. Y poco más de dos años después, eh, dos personas entraron a mi casa, yo estaba ahí, eh, sabían mi nombre. Eh, estaban, no sé qué estaban buscando entre mis cosas personales, se salieron por fortuna. Y a los 10 minutos, 15 minutos recibí una llamada diciéndome, describiéndome toda la escena, diciéndome, "Yo envié a dos de mis muchachos a tu casa, entré hasta tu intimidad, entré hasta tu habitación. Y yo ese poder tengo porque tú a ti te quieren matar porque te metiste con gente poderosa en la UNAM en la universidad. ¿Tú sabes a qué me refiero? Y si tú no me pagas un dinero, te voy a seguir buscando. Ya te encontré, y así te vayas a otro lado, te voy a volver a encontrar. O sea, él quería que yo le pagara dinero para, mucho dinero, mucho, mucho dinero, para mi protección. Quizás 200 mil dólares americanos. Eh, pues por supuesto, no tengo esa cifra. Volví a poner las denuncias las autoridades en lugar de acumular o juntar las investigaciones relacionarlas con dos años anteriores las separaron y pues hasta la fecha sigue sin haber justicia ni avances en ese proceso qué esperas de la justicia en México no es pues eso justicia que que me regresen la tranquilidad porque mientras ellos no hagan bien su trabajo ellos solo me dicen no te preocupes no hay riesgo pero no me dicen por qué llegaron a esa conclusión o, o, o quieren llegar a esa conclusión. Porque hablando de los abogados usan estas palabras de ciencia jurídica, que es cuando con base en investigaciones policíacas y de justicia llegas a una conclusión para evitar un delito o investigar un delito. No la tienen, no han trabajado en esa ciencia de justicia. Simplemente son creencias de ellos que me dicen, no, no va a pasar nada. Pero no han demostrado con hechos que no me va a pasar nada. ¿Cómo vives tu día a día sabiendo que hay un riesgo? ¿Tienes temor de regresar a la misma situación de antes? Eh, más que temor, es temor sí, pero sobre todo es cansancio. No, el cansancio de estar todos los días pensando en eso, todos los días viviendo con, con eso, todos los días tener protección, es la maldita incertidumbre. Es esa incertidumbre de no saber si en verdad es real la amenaza, si en verdad es real el riesgo o no. Si en verdad me quieren matar o solo fue una broma. Eh, si en verdad estoy en riesgo o en verdad alguien solamente me quiso espantar. Esa maldita incertidumbre es lo que, lo que es difícil. Y bueno, pues es duro. Eh, la verdad es que estos tres meses en, en la Villa Aurora, en Thomas Van House, han sido maravillosos. Eh, yo la verdad es que agradezco mucho a, 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 la, a la gente, a, al gobierno alemán, a, a todos los que <laughs> forman parte de este proyecto, eh, porque eh, aquí recuperé la tranquilidad. Aquí pude volver a caminar yo solo, pude conducir un auto de nuevo yo solo, pude eh, ir a donde quisiera. Sin estar preocupado de que me pudiera pasar algo, en cualquier momento unos tipos me dispararan, e incluso pude caminar sin dos personas protegiéndome la espalda todo el día, y eso se agradece. Y pues sí, tendré que regresar a la, a, la, a la realidad de México, a mi realidad, y bueno, creo que estoy un poco mejor preparado. ¿Qué te regresaría la tranquilidad? La justicia. Que me dijeran: si sí, detuvimos a tus agresores, no existen, fue una broma, eh, solo te querían dar un susto, no, no va a suceder nada, pero con pruebas fehacientes. Eh, yo creo que eso me regresaría a la tranquilidad. Que la justicia en México trabaje y que si en verdad no hay riesgo, me lo demuestre. Y si hay riesgo,. Que hagan algo para evitar que esto suceda. ¿Qué te dejó tu estancia en Vía Aurora? Para empezar, muchos amigos. <laughs> muchos grandes amigos, eh, grandes compañeros aquí: los artistas, los profesores de diversas universidades de Alemania, eh, los managers, la gente, la gente de, de la villa, de la Thomas Mann House. Eh, me dejó mucho aprendizaje, me dejó muchos retos, como incluso el, el mejorar y el, 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 el aplicarme en, en mis lecciones de inglés, porque estoy siento que me sentía avanzado y ya veo en la realidad que no tanto. Me dejó muchas reflexiones, como el hecho de que estoy vivo y eso eso es lo más valioso seguir aquí, porque tuve a dos criminales en mi casa que me pudieron haber hecho lo que quisieran y afortunadamente no pasó entonces estoy aquí vivo y quiero seguir haciendo periodismo y sé que lo voy a seguir haciendo gracias gracias a ti